prefiero, no, como no me gusta tanto mi voz, prefiero no oírme por la megafonía. Bueno, estoy encantado de estar aquí otra vez en este ciclo de la pluma al pincel, en que estamos tratando de relacionar la palabra escrita y la imagen. Yo soy el director del Museo Ignacio Zuloaga de Pedraza, y como nosotros tenemos una colaboración muy estable y muy fluida con el Instituto Francés y con esta Mediateca en particular, pues estoy encantado de seguir con estas charlas. Y me alegra mucho además ver que hay algunas personas que están repitiendo. Hoy tenemos muchísima gente y me alegra mucho, pero tengo que insistir, como ha dicho mi compañera Dominique, en que esto es más un taller, más una charla, más una conversación que una clase magistral. No es una clase magistral, entre otras cosas, porque yo soy historiador del arte, pero yo no soy especialista en la Edad Media. Con lo cual, es probable que mucha de la gente que hay en el público, que seguro está muy interesada y seguro es una profunda conocedora del periodo, podrá intervenir y podrá aportarnos muchísimo. Lo que tenemos hoy es una especie de visión sobre lo que ha significado para el hombre, y en concreto para nuestra cultura, la secuencia de imágenes. Hoy en día, esto se llama cómic, o novela gráfica, o como lo queramos llamar, pero hubo un tiempo en que era el medio de comunicación principal. Medio de comunicación, medio de influencia. Quería empezar, Dominique, preguntándote sobre el cartel que hemos elegido, sobre la imagen que hemos elegido. Porque esta es una proposición que me hizo Dominique para el cartel y me encantó, y quería que os explicara ella. Bueno, la ilustración de este cartel es es una imagen, una iconografía de un documento del siglo X, que son los comentarios del Beatus de Llevana. Es una imagen sacada de uno de los pocos, si no el único Beato francés. Es el Beato de Saint-Sever. Y elegí esta imagen porque soy nativa de Saint-Sever. Por eso. Sí. Llegando a tierra. Pues, y se puede... Bueno, el original, el Beato, se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Sin embargo, pues se puede consultar en varias bibliotecas unos facsímiles. La mayoría son editados por una imprenta, una editorial española de Barcelona. Si quieren, podría darles los datos de la editorial. Hay aquí una cosa que comentamos cuando me lo trajiste que me encanta, que nos vincula con el mundo de la actualidad, que es esta figura de aquí. Es la de, no sé si les recuerda algo. Caballero tumbado le puede recordar a otra imagen que habrán visto todos. Exactamente. Se inspiró de este caballero Pablo Picasso para el caballero tumbado. Lo único lo transpuso y está en el otro sentido, pero se reconocen perfectamente el resto de la carta. Vamos a acordarnos de esto porque es un tema sobre el que vamos a volver. No sobre Pablo Picasso, pero sobre lo efectiva que resulta la imagen medieval. Bueno, hablando de imagen medieval, hemos querido traer en primer lugar un cómic contemporáneo. Y hemos querido traer un cómic contemporáneo porque está lleno de claves, está lleno de códigos que entendemos aunque no seamos muy conscientes de que los entendemos. Efectivamente, esto pertenece a Asterix Legionario, es una obra de Uderzo y Goscinny, ¿cómo se pronuncia bien? Uderzo y Goscinny. Y cuenta cómo Obelix conoce a una muchacha y se queda prendada de amor de ella, y luego después entra que tiene novio y acaba hecho trizas el pobre. Vemos la cantidad, bueno, entendemos todos la sucesión. Se dan cuenta el druida y Asterix, se ríen de él, él disimula y luego lo reconoce. Una sucesión normal. Y sin embargo, lo que nos parece tan normal está lleno de recursos
de los que no siempre somos conscientes. Es decir, ¿a nosotros quién nos ha dicho que esto que flota encima de la cabeza de Asterix es que está nubilado, de Obelix es que está nubilado? ¿Quién nos ha dicho que esto en el aire son onomatopeyas en lugar de tener un globo? ¿Por qué de repente las figuras se ven desde distintos planos? Es decir, ¿por qué aquí las figuras son más pequeñitas? Esto otra onomatopeya por aquí, ¿cómo simula el movimiento de la cara? Son todos códigos conocidos para nosotros y sin embargo no somos conscientes de ellos. Esto, un corazón roto, lo más normal del mundo, ¿no? Sin embargo no es nada literal, un corazón ni siquiera tiene ese aspecto. Y sin embargo no tenemos ningún problema en leerlo, ningún problema en entenderlo. ¿Por qué? Porque es nuestro código. De hecho, si me permites, los usamos nosotros mismos. Los que usan Messenger, WhatsApp, cuando queremos escribir algo en grito, lo ponemos en mayúscula. Si queremos gritar aún más fuerte, lo ponemos en negrita, tal como se pone en la... Pero eso nadie nos lo explicó, pero lo usamos, lo leemos y lo usamos. Es que esta es nuestra cultura. Y la cultura profunda precisamente consiste en entender un código. ¿Qué sucede cuando no entendemos el código? Pues que las imágenes y la sucesión de imágenes deja de tener sentido para nosotros. De hecho, si cogiéramos un cómic japonés, nos tendrían que explicar de momento que es el revés, en otro sentido. Y es un cómic contemporáneo, está pasando ahora. La cosa que sabemos, por ejemplo, es que esto es una sucesión de tiempo. Nadie nos lo ha explicado. Pero esto pasa primero, luego esto... ¿No? Es decir... Todas estas cosas son las claves para entender cualquier imagen y cualquier obra de arte. Y cualquier código de comunicación, dicho sea de paso. Bueno, la secuencia de imágenes es seguramente, como he dicho, el sistema de comunicación con más éxito y más antiguo que conocemos. Nos permite representar el tiempo, nos permite representar una sucesión de acontecimientos, nos permite señalar lo más conocido, nos permite remitirnos a códigos comunes, nos permite un montón de cosas. Hemos puesto en la Edad Media, para empezar, porque es el momento que desemboca en nuestra cultura. Porque la Edad Media y nosotros compartimos de alguna manera cosmología. Compartimos religión, compartimos una organización occidental que nace en la Edad Media, etcétera, etcétera. Pero podríamos haber empezado más atrás. Podríamos haber empezado en Roma. ¿Esto sabemos lo que es? Trajano. Sucesión de escenas que cuentan sus guerras por el este de Europa. ¿Podríamos haber ido más atrás? El vaso François. ¿Podríamos haber ido más atrás todavía? Estamos viendo cómo realmente la humanidad desde siempre ha transmitido su cultura cuando la ha tenido que plasmar de esta manera. Ahora que tenemos la imagen en movimiento, ahora que tenemos las grabaciones, ahora que tenemos la posibilidad de un mundo dinámico, el cómic es el último vestigio de esto. Podemos ir más atrás todavía. La escoba. Altamira. ¿Qué pasa? Que este código no lo entendemos. Como no lo entendemos, no sabemos si esto es una escena conjunta o si es el mismo bisonte haciendo cosas distintas o si es distintas fases de la vida de los bisontes. El estudio mejor que yo conozco de Altamira, que es de una pintora que se llamaba Matilde Múzquiz, porque falleció lamentablemente, me comentó en una ocasión que es el ciclo de la vida de los bisontes. Y me comentó, es más, que antes de bisontes había ciervos en este techo. Y que la representación de los ciervos era el ciclo de la vida de los ciervos. ¿Nos damos cuenta de esa correlación tiempo-secuencia? Bueno, vamos con otra cultura. Mundo precolombino. Estoy haciendo esta introducción para que nos demos cuenta hasta qué punto son importantes los códigos. Mundo precolombino. Esto es lo que tiene el Museo Británico de la señora Chong. Bueno, pues, esto de aquí son glifos. Los mayas eran tremendamente precisos. Pero los glifos los desciframos hace poquito.
hasta que los desciframos, hubo todo tipo de teorías sobre qué era esta secuencia. Hay dos paneles más, ¿eh? Todas las teorías que teníamos eran no equivocadas, o sea, estaban en las antípodas de lo que quería decir. Cuando por fin conseguimos descifrar los glifos, cuando por fin desciframos el código, la explicación, no tenía nada que ver. No nos habíamos enterado de nada. Ahora vamos con un caso todavía más divertido. Si cabe. El sarcófago de Pavel I. ¿Alguien se atreve a decir lo que simboliza? Ah, ¿quién lo ha dicho? Astronauta. ¿Veis por qué está refiriéndose al astronauta? ¿Os dais cuenta de que aquí sale como fuego? Y que él está como sentado y manejando una serie de artilugios, como en un cohete. ¿Os dais cuenta, no? Bueno, pues esto es programas y programas y programas del canal Historia hablando del astronauta de Pavel. Cuando por fin hemos descifrado el código, nos hemos dado cuenta de que no tenía nada que ver. Nada que ver. De hecho, estos son las fauces del jaguar, este es el inframundo, y este es el rey Pakal huyendo del inframundo a través de su descendencia, a través del árbol de su descendencia, que sale de su vientre. Me traigo esto porque es que tiene gracia. Nosotros vemos aquí un astronauta porque tenemos encima un código propio que nos hace un astronauta y una colección de prejuicios que nos hacen pensar que efectivamente los mayas pueden estar en contacto con los alienígenas. El código nos hace ver un asiento, como estaríamos nosotros, una nave. Es verdad que he hecho un poco de trampa porque lo he puesto así. Si lo hubiera puesto en otro sentido, pero es que nadie nos dice en qué sentido va esta tumba. Esto se lee como sea. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Lo que nos es familiar. Una turbina de combustión, él con cara de velocidad, como una especie de nave, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Qué no vemos? Todo lo que explica aquí. ¿Por qué? Porque esto nos resulta familiar, con lo cual aplicamos nuestro código. Y además aplicamos otra cosa más, un prejuicio. ¿Por qué? Bueno, esta es una teoría de una profesora que yo la adoro, de la Complutense, creo que está todavía, se llama Alejandro Catesco. Esta es una de las maneras más sutiles de racismo que existe. Pensar que cuando hablamos de mayas, de egipcios, de incas, tal, y encontramos que han hecho algo extraordinario, o una iconografía que no conocemos, han sido los alienígenas. Porque es demasiado extraordinario para que lo hayan hecho ellos. Nunca decimos, el acueducto de Segovia, los alienígenas, porque esos son los nuestros. Los mayas, el sistema de regadío más increíble para una selva tan seca, eso sí, esos son los alienígenas. Y aquí lo vemos, está clarísimo, ¿verdad? Una nave, tal, nada que ver. Bueno, vamos con lo mismo. Esto es la San Isidoro de León, Panteón Real. Si no lo conocen, no dejen de visitarlo. Está en León. Y es del siglo XI. Muy principio del siglo XI. Lo traigo para hablar de esto. Exactamente. El calendario de San Isidoro de León. Esto es una asociación directa. En la Edad Media, el tiempo y el espacio se confunden mucho. De hecho, hay una cosa muy divertida cuando lees los textos, que es que ellos miden a través del tiempo. Estoy a tantos días de allí. Estoy a tantas horas. No hay una cuestión métrica, hay una cuestión espacial. Y el espacio plasma el tiempo. De hecho, los relojes de sol ocupan espacio según avanza. Ocupan un espacio distinto. ¿Qué es tan gracioso de todo esto? Que la representación no parece, después de todo lo que hemos pasado con el Imperio Romano, los ríos, etcétera, etcétera, acorde a el arte, o un arte, o una imagen, o un código para adultos. Lo vimos en el anterior taller sobre los dibujos que se hacen para los niños, que trató sobre el libro infantil. Entonces, mi pregunta es, ¿qué les pasó a los artistas medievales? ¿Que no sabían cómo pintar o qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué de repente nos encontramos con esto tan expresivo?
porque nos encontramos con eso tan simplificado, tan caricaturesco. La mano grande, los atributos, la nariz, los ojos. Cambió el código. Cambió el código. Sí. Cambió. ¿Pero cambió por qué? Exactamente. En tanto en cuanto podemos leer una imagen, entendemos más a la gente a la que va dirigida que a la que ha producido la imagen. Los artistas trabajan para alguien. Y los artistas medievales entendieron que esto era más efectivo que una representación naturalista. Aparte de que hay una escuela, aparte de que hay un código, pero su código es este. Y saben perfectamente que no representa la realidad. O sea, no se ve que están haciendo el retrato perfecto, ni muchísimo menos. ¿Quién sabe qué es esto? Bueno, esta es una escultura de Constantinopla, ahora en Venecia, siglo III después de Cristo. Es romana. La he traído para que veamos cómo todo ha cambiado. Como la escultura romana de estilo helénico que tenemos en la cabeza tan naturalista, ¿verdad? Eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la población ha cambiado también. Porque el público ha cambiado. Y es un público al que se llega mejor a través de este código. Esto es romano, ¿eh? Otra más divertida todavía. La distancia que separa a la población romana a la que va dirigido esto, de la población romana también a la que va dirigido esto, es decir, el imperio que tiene Augusto y el imperio que tiene Constantino, está separado exactamente por las diferencias entre estos dos tipos de representación. Son dos cabezas de emperadores. Y sin embargo, esto es de un naturalismo, vamos, impecable, y esto es tan expresivo. Ahora, no nos confundamos. No es que no supieran hacer eso. Exactamente igual que Picasso, como hemos dicho al principio de la sesión, sabía pintar, vamos, pero perfectamente. Sin embargo, elige otro medio expresivo. Es que hay mucho prejuicio con la Edad Media, y es un prejuicio que a mí me hace mucha gracia, sobre que la gente no sabe pintar. O no sabe esculpir, o no sabe... Los pobres. Bueno. Ya estamos en donde queríamos estar. ¿Eh? El tapiz d'ailleurs es, para mucha gente, o según mucha gente, como el primer cómic de la historia. Es una especie de eslogan que está muy bien, que a mí no me encanta, porque ya hemos visto que hay 50.000 ejemplos antes de secuencias de imágenes para contar una historia o para defender un discurso. El tapiz d'ailleurs tiene tantas cositas y es tan especial que verdaderamente va a ser la única obra, vamos a comentar tres horas nada más, ¿eh? Pero va a ser la única obra en la que nos vamos a detener un poquito. A ver algunas cositas, porque todas las demás, si no, se nos va a ir la tarde y yo quiero que la audiencia participe también. El tapiz d'ailleurs, efectivamente, siglo XI, narra los acontecimientos que terminan con la conquista normanda de Inglaterra. Año 1066, batalla de Hastings, los normandos derrotan a la escuadra de Harold Godwinson, que es el heredero al rey anglosajón, que viene de pegarse antes con los vikingos, pues una historia preciosa. Y el tapiz d'ailleurs es una especie de relato dibujado de todo aquello, con alguna cosita propagandística, pero que, utilizando el lenguaje que estamos viendo ahora, que hemos visto ahora, utilizando esos recursos expresivos, cuenta con mucha precisión y da muchísima información para la que hay que estar preparado, porque si lo vemos nosotros no entendemos nada, o casi nada. Os he traído tres renglones para que veáis más o menos el aspecto que tiene. Vamos a deteneros en alguno, ¿eh? Pero fijaros cómo es imagen y comentario escrito, muy sucinto. Es decir, como esto es para una Europa que mucha gente analfabeta, texto poquito,
Imagen mucha. Una punta. Que fuera analfabeta no quiere decir que fuera inculta. Quiere decir que era analfabeta. Esto lo digo porque esta población analfabeta tenía un código que le permitía entender esto perfectamente. Con lo cual pertenecían a aquella cultura. Y aquella cultura era más bien analfabeta. Por eso hay mucha imagen para contar una cosa tan compleja como la caída de los reyes anglosajones y poquito texto. Recursos. Voy rápido porque si no, no vamos a llegar. Recursos. El rey cuando está sentado es enorme. Y los pobrecitos de alrededor, no tanto. Son la mitad. ¿Para qué? Exacto. Porque este es el importante. Este es Eduardo el Confesor. Este es el inicio del tapiz. El inicio está claro. El fin parece que está cortado o algo. No sabemos. Por cierto, para que nos hagamos ni idea. 70 metros, ¿eh? 68 y medio metro de ancho. Se puede visitar en Bayeux. Bueno, aquí hay una cosa tan alucinante. Los artistas se esforzaron mucho en diferenciar a normandos de anglosajones. Entonces a los anglosajones les pinta siempre con los pelos oscuros, tal, alguna barba, tal. Y los normandos van con este peinado de aquí, tan favorecedor, y afeitados. Y además son más grandotes normalmente. Aquí hay una cosa que, claro, que es muy divertida. Ese peinado, tenemos referencias escritas de que sorprendió muchísimo a los anglosajones. ¿Por qué? Porque iban con la nuca rapada y solamente el flequillo largo. Y hay una cosa muy divertida, que es que cuando llegó el ejército normando, los anglosajones los vieron desde los acantilados y dijeron, ¿pero que han mandado a los curas a pelear? ¿Han mandado a los monjes? ¿Han mandado? Bueno. Y luego hay otra figura aquí que es que me encanta. Esto, esta barba y este pelete de aquí, este es un enano, está clarísimo. Y además, ¿alguien sabe qué significa que sea la barba así? ¿O las barbas fantasiosas? Bueno, ¿algún esclavo? Un bufón. Bueno, las barbas fantasiosas se las suele poner siempre en esta época a los francos, a los franceses. Franceses y normandos no son la misma cosa. ¿Vale? Normandos son vikingos, y además lo tienen en la cabeza. Franceses son franceses. Y son muy de barba fantasiosa. Y además, el tapiz que nombra a tan poca gente, a los reyes, a 6, 7 personas, 8 personas, a este le pone título. ¿Os suena de algo Turón? ¿Mm? No. Bueno, pues Dominique, que habla mejor francés que yo, os va a leer un fragmento que a ver si os suena. Oh Dieu, dit-il, ma vie n'est que douleur. Tirant alors sa barbe blanche, il pleure. De Turoldus, la geste ici s'achève. ¿Sabéis lo que es? La chanson de Roland. Ah, c'est Charlemagne qui sonne. Último verso de la chanson de Roland. ¿A qué parece un turón? Al que se señala. Hay muchos especialistas que creen que está representando aquí a el autor de la chanson de Roland. Porque además, la primera noticia que tenemos de la chanson de Roland es que en la batalla de Hastings los normandos la cantaban. Sí, y está escrita en normando. Sí, sí, está escrita en normando y efectivamente este personaje que nadie sabe quién es posible, se ha especulado con la posibilidad de que en realidad esté simbolizando que los normandos estaban cantando la chanson de Roland. Con lo cual pones a la autora aquí. Pero no conocemos el código, no lo conocemos tan bien al menos, como para meternos en eso. Bueno, la arqueología de la Tapisserie Bayeux es alucinante. Mira el de Mont Saint-Michel. Cuando era románico. Todas las aguas cuando atraviesa el ejército anglosajón que fue a rendir pleitesía y ayudar a Guillermo el Conquistador. Cómo se hunden las arenas movedizas, las anguilas. Cuéntale hasta qué punto es descriptivo y arqueológico la cantidad de información que das. Lo saben, lo han hecho, Monte Michaelis.
Guillermo, más grande que el resto, porque está sentado y es igual de grande, tomando el juramento y presionando una relación de vasallaje con Harold Godwinson. Y no contento con hacer juramento sobre un reliquiario, lo hace sobre dos. Exacto. La teoría normanda es que a los ingleses, los anglosajones perdieron Inglaterra por impíos. Dios les castigó. Y fijaros toda la simbología de Babilonia, cuando los israelitas, el pueblo de Dios, cayó en manos de los babilonios, y cómo la simbología de Babilonia pues se pone en relación con el propio Guillermo, el conquistador. Y se pone en relación con él porque le otorga casi un papel de Nabucodonosor. Otra cosa graciosa. Aquí se pone que Harold presta sacramento y la figura, los consejeros del rey que están detrás, señalan el texto. Fijaros en la interacción. Como diciendo, cuidado con esto que es importante, ¿eh? Cuidado con esto que no lo vamos a acordar al final. Pues se va a acordar este. Y este también se va a acordar. Bueno, esto, otro trozo de arqueología. Esto de aquí es el monasterio del oeste, o como se llama en inglés, Westminster Abbey. Cosa graciosa, lo fundó Eduardo el Confesor, es el rey que hemos visto al principio, el que va a fallecer, y para que decirnos que es completamente nuevo, están colocándole todavía la veleta, el gallo, y está recién bendecido. Bendito, bendecido. Bueno, aquí hay una cosa curiosa. Esto representa la muerte de Eduardo el Confesor y cómo le dice a Harold que él debe heredar Inglaterra, porque es el nombre más importante de Inglaterra. Bueno, pues a pesar de que el tapiz tiene un sentido lineal, para ahorrarse otra vez hacer la abadía, esta imagen que está detrás nos ha hecho la comitiva yendo desde la imagen anterior hasta la siguiente. La imagen siguiente hasta la anterior. Para que veáis los juegos. ¿Por qué? Porque hacer esto otra vez es un poco parecido. Supongo. Y de la misma manera conectamos, fijamos en esta figura, porque aparece la siguiente, esto de aquí, los nobles ingleses diciendo, oye, lo que ha dicho Eduardo, fijamos además las manos tan grandes para señalizar, lo que ha dicho Eduardo es que este era el rey, luego nos vamos a este rey, coronación de Harold Wilson. Por un arzobispo, que no me voy a meter en detalles, pero digamos que no era muy pío, ¿eh? Otro motivo más para que Dios les castigue. Que se ha saltado el juramento y que está este arzobispo aquí encima para coronar a un rey cuando él mismo no tiene potestad. ¿Cómo se sabe que el arzobispo no es muy pío? Porque sabemos quiénes son. Ese arzobispo tenía aceptó los arzobispados a la vez, eso estaba prohibidísimo. Aceptó esto Leicester y Canterbury. Y estaba prohibido para acaparar poder. Entonces una serie de maniobras, con lo cual era famoso en toda Europa por lo pájaro que era. Tanto así que incluso el Papa bendijo la invasión normanda. Y aquí empezamos a ver otras cosas. El cometa Halley, sabemos qué pasó en el 1066. Malísimo augurio. El rey ya no está tan bien sentado. ¿Eh? Y no está tan bien sentado por una razón muy sencilla, porque tiene pesadillas. ¿Pesadillas con qué? Con unos barcos. ¿Y estos barcos? Dos cositas aquí. Fijaros la perspectiva. Cuando dice, no, le da miedo, no se conoce la perspectiva. O no se conoce porque es muy expresivo. Pero ahí están sus maniobras, para simbolizar que había barcos hasta el horizonte. Los barcos normandos. Y luego otra cosa, decíamos que eran vikingos, no normandos. Barcos vikingos. Hay una nota divertida sobre esta obra, y es que cuando Napoleón intentó invadir Inglaterra, se cogió el tapiz Bayeux, se lo llevó a París y dijo, ¿os dais cuenta cómo nuestros antepasados franceses, estos, lo consiguieron? Franceses. Bueno, pues cuando Hitler intentó invadir Inglaterra, se lo llevó y dijo, ¿os dais cuenta cómo nuestros antepasados culturales vikingos lo consiguieron?
Aquí dos cosas. Uno, este señor de aquí, ¿veis el bigote que tiene? ¿De dónde va a ser? No es Dalí, pero casi. Es Eugène de Boulogne. No, Eugène, no, Eustaque de Boulogne. Personaje muy famoso, padre de los fundadores de las cruzadas, etcétera, etcétera, que también era conocido como Eustaque le Moustache, porque era tan famoso su bigote en la Edad Media que le llaman el bigotes. Hay que ver cómo ha degenerado el término. Y esto es el emblema papal. Y otra cosa, en un momento dado, en la batalla de Hastings, a Guillermo Conquistador, que es este de aquí, le pegan un lanzazo, yo creo, y entonces creen que está muerto. Y él se sube al caballo y se levanta la visera para que todo, para mirar a los ojos a su ejército. Esto que vemos aquí es el origen del saludo militar. Es decir, el saludo militar consiste en levantarse la visera para mirar a tus hombres a los ojos. Y es la primera representación que tenemos. ¿Os dais cuenta de cómo se gira y hace el saludo militar? Y por fin, tenemos aquí a otro de los misterios del tapiz que termina prácticamente aquí. Este es Harold, con una flecha en el ojo, ¿lo veis? La flecha es una cosa que puede tirar cualquiera, la señal de providencia. Y este es Harold siendo cazado por los normandos. Lo mata dos veces, espiritualmente y físicamente. Bueno, todo lo que os cuento, hay congresos dedicados espiritualmente al tema sobre qué significa cada cosa. Yo esto os cuento las teorías más aceptadas, etcétera, etcétera, pero en la historia del arte, me duele decir como historiador del arte, que realmente nos queda mucho más, o no me duele, en realidad me divierto, pero nos queda mucho más por conocer que conocido, pero mucho más. Entonces, sí que sabemos que Harold Godwinson murió, desde luego, con un flechazo en el ojo. O sea, todas las crónicas hablan de que en un momento dado se llevó un flechazo y peleó lo que pudo, pero ya, mal, fatal. Bueno, pues este formato del tapiz Bayeux, habéis visto qué bien funciona, qué cantidad de libertad le da al artista, qué cantidad de recursos puede poner el artista precisamente porque no se ciñe a una estructura naturalista. Esta misma manera de narrar las guerras, tenemos 50.000 ejemplos. Este hay un español, por si se animáis a ir hacia el sur, que es este. ¿Alguien sabe lo que es? Podéis decirlo, ¿eh? Es la sillería baja del coro de la Catedral de Granada. Y narra las últimas batallas para la expulsión de los árabes de España. Exactamente los mismos recursos. Os dais cuenta que la fortaleza tiene un tamaño, los caballos son mucho más grandes, da igual. Aunque sea mucho más naturalista, porque el público era otro, da igual. Lo importante es hacer llegar el mensaje. Y voy a hacer una de mis así, sentencias para que os discutáis un poco. El arte es efectivo en tanto en cuanto funciona. El arte es bueno en tanto en cuanto funciona. Y esto funciona. Y esto también. Funciona muy bien. Bueno. ¿Os acordáis de que he dicho que el hombre medieval pinta así porque quiere y es una manera escogida y que no es una cuestión de falta de pericia? Bueno, ¿alguien sabe lo que es esto? Esto es el carné, bueno, unos super documentos que se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia. Esto es el carné de dibujo de Viard de Bonincourt. ¿Quién es? Un maestro de obras. No es un artista famoso, un maestro de obras que se dedica a hacer bocetos de lo que va viendo en las obras que supervisa. Bueno, pues el maestro de obras, ¿eh? Fijaros cómo pinta, fijaros cómo dibuja, fijaros el modelo recreado exactamente, con qué precisión. Y es más, bueno, fijaros los paños, ¿eh? Es que esto no es nada fácil. Y es más, fijaros en el código. Esto, que ya no sirve para enlazar, es esta imagen, es la que hay del orgullo, esta es la humildad. Son de este carnet, os digo.
y están directamente sacadas, o casi, por eso lo sabemos, de una de las jambas de la catedral de Chartres. ¿Alguien está en Shah? Y voy a hacer una pregunta. ¿Os ha parecido luminosa? ¿Tiene luz dentro Shah? ¿Qué recuerdo tenéis de Shah? Es que es una cosa que quería hacer. No, no recuerdo tanta luminosidad. Es que esta foto me gusta porque mola el punto de vista y tal, pero realmente representa mal a Shah. Sabes que es más bien así. Y digo que es poco luminosa porque realmente parece que tiene una pared enjollada más que un espacio lleno de luz. Es verdad. Pero vamos, yo estaba alguna que otra vez en Shah. Cuando entras, bueno, cuando te acostumbras a la vista un poco, pero cuando entras, no es como otras construcciones góticas, como la Santa Capilla, como... No, no, es que entras y estás a oscuras. Solamente ves como lucecitas en la pared. Aunque sea un día soleado, ¿eh? Aunque sea un día de invierno, que a lo mejor se ve cuando sale más rasante. Bueno, Chartres, como todas las catedrales góticas, es un sistema. Una colección de relatos en imágenes. Como veis, cada imagen cuenta una historia, o cuenta una parte de una historia, se correlaciona entre ellas. Por ejemplo, aquí vemos Abraham llevando a Isaac, y aquí el sacrificio de Isaac, que está a punto de matarle el ángel de Para, es decir, las imágenes se correlacionan, y esto da lugar a que cada vidriera tenga varias historias. Os traigo esto para que veáis hasta qué punto es fabuloso el trabajo de la vida de Chartres. Chartres, además, tiene muchas representaciones del mundo en el que se construyó la catedral. ¿Por qué? Porque hay muchas misiones en Chartres. Hay una misión religiosa y hay una misión propagandística de una nueva clase social. Efectivamente, esto no lo paga... Sí, lo promueven nobles, efectivamente, pero quien lo paga es el trabajador. Entonces, es una catedral que rinde mucho tributo al trabajador. Como veis, las historias se recrean con muchísima fidelidad en sistemas complejos. Es así más bien ya. Yo recuerdo que tengo es que entras y ves esto más bien. ¿No? ¿Os dais cuenta? Bueno, pues, una vidriera normalmente, y que me corrijan los especialistas en medieval, la vidriera francesa, se lee normalmente, de abajo arriba y de izquierda a derecha. O sea, haces así, haces así y haces así, ¿no? Normalmente. En realidad, te pones a analizar las vidrieras de Chartres y hay tantas excepciones... Lo lees como quieres. Que da igual, o sea, da igual cómo te pongas. Porque de repente crees que estás siguiendo una historia y aparece una parte de la historia, una esquina, no sé qué. ¿Cuál es la clave? Que la historia te la sabes. O sea, normalmente te la sabes. Lo que están aquí es para recordar. Y la verdad es que lo recuerdan todo mucho. Además de relacionarse unas imágenes con otras dentro de las vidrieras se relacionan entre sí. Esta es la parte alta, que relaciona a los santos principales con dos escenas, con otro santo que está por encima. Están los tres correlacionados, por ejemplo, con una virtud, pero es que abajo, las vidrieras de abajo también hablan de esta misma realidad. Con lo cual, ya hay una correlación entre varias vidrieras. Y además, se correlaciona todo con todos nuestros elementos de la catedral. Esto que vemos aquí, ¿alguien sabe lo que es? Laberintos. ¿Los laberintos para qué eran? ¿Qué función tenía el laberinto medieval? Había una... Sí, había un sentido procesional. Un sentido litúrgico y procesional.
efectivamente, hay quien dice que se lo hacían de rodillas para tratar de expiar pecados, etcétera, etcétera, pero todo, todo nos habla de que la lectura de la catedral o el entendimiento de la catedral dependía mucho de que entendieras un montón de códigos que estaban en las piedras, en las ventanas, en el suelo, en la arquitectura, etcétera, etcétera. Es decir, que la catedral no es lo mismo entrar por aquí, que es la puerta de peregrinos, y que si haces el itinerario de los peregrinos, ves las vidrieras en un orden. Entonces, ¿de qué te habla? De la juventud de la Virgen María, de la juventud de Jesús. Es una catedral muy mariana. ¿Por qué? Porque la reliquia es mariana. La reliquia es el famoso manto de la Virgen. Con lo cual, la gente que venía de procesión a Shaf entraba por aquí, de peregrinaje. Y todo esto le habla de la Virgen, todo esto le habla de la Virgen, y el camino que hace hasta ver la reliquia le habla de la Virgen. ¿Os dais cuenta del camino, del proceso, de los altares que se va encontrando, de las vidrieras? Bueno, esta diapositiva se la he robado a mi querida profesora, que no ha podido venir hoy, de la Complutense, Olga Pérez Monzón, que es especialista en el tema, y es una pena que no haya venido porque estos temas los maneja de una manera diferente. Este es el portal norte, este es el portal sur, y este es el portal real. El portal real estaba cerrado casi siempre, solo se abría para el obispo, para tal. Y tiene un sentido en sí mismo. Cuando la acompaña la procesión tiene un sentido en sí mismo. Las vidrieras se leen de otra manera. Las vidrieras y todo lo demás. Este es el portal sur. Y el portal sur es el portal que da la ciudad. No es la de los peregrinos, es la de los comerciantes, la de los nobles y la de los la escolástica, la de los académicos. Porque ya fue un gran centro de conocimiento. Estamos hablando de principios del siglo XIII. De principios a mediados del siglo XIII. Bueno, pues esta puerta, aunque coincidan algunas vidrieras en los itinerarios, da una lectura de Shaf distinta. Puerta de los confesores, puerta de los apóstoles y puerta de los mártires. Aquí la capilla de los confesores, capilla de los apóstoles y capilla de los mártires. Con lo cual sabemos que el itinerario entraba por aquí y rodeaba. Y que además, normalmente, en estas capillas intermedias, eran propiedad de algún gremio, con lo cual la catedral, como se utilizaba de centro de negociación, de centro de reunión, se decidían los asuntos civiles, etcétera, etcétera, pues los que venían por aquí eran los que estaban metidos en los asuntos de la ciudad. Esta diapositiva la he traído porque han conseguido recrear a base de color la policromía original de Shaf. Lo hacen en Francia con cierta frecuencia y con bastante éxito, debo decir. Fijaros cómo cambia, ¿eh? Bueno, voy a decir aquí una cosa un poco polémica. La catedral que vemos hoy, y así discutimos un poco. La catedral que vemos hoy, esto, que es majestuoso, ¿eh? Es una nave vacía. Está completamente muerta. Antiguamente hubiera habido todo tipo de tapices, un coro con un juve cerrando el paso, todo tipo de, bueno, una cantidad de gente haciendo su vida en la catedral de forma habitual, gente durmiendo incluso, si es una catedral de peregrinaje, hubiera habido cada capilla decorada hasta arriba, con reliquias, con objetos, con pequeños altares, con otros cuadros, etcétera, etcétera. Y hoy no queda nada de eso. Cuando uno va, por ejemplo, a la India, y ve un templo indio en funcionamiento, tan saturado, tan lleno de, con una devoción tan de objetos, tan icónica, etcétera, etcétera, se da cuenta de que esto, y sobre todo lee las fuentes, se da cuenta de que esto está muerto. Es decir, el gigantesco sistema de adoctrinamiento, de instrucción, de cultura, etcétera, etcétera, que eran las catedrales, para un público distinto que el de Bayeux, un público más urbano, más burgués, etcétera, etcétera, ya no funciona. Y ahora hay la pregunta. ¿La manera de musealizar el arte
no sé quién me puede decir, si la manera de musealizar el arte efectivamente lo está matando. Lo priva completamente de sentido. No sé qué pensáis. La vida se hacía dentro de la catedral, y la catedral estaba vestida por los feligreses, por los que vivían en ella, en comunicación. Ahora lo que se hace es lo contrario, sacar todo fuera para que la gente tenga un acceso a través de estas exposiciones itinerantes, etcétera, se da el nombre, etcétera. Pero desviste el monumento. Pero desvestir un monumento no es en realidad cargarse al arte. O me voy a ir más allá. Cuando yo voy al Museo del Prado y veo todas las obras religiosas del Museo del Prado en lugar de estar en capillas, vea que el Museo del Prado, o sea, estoy siendo un poco iconoclasta, ¿eh? Pero cuando veo las obras de Rivera, de las famosas Furias, en un espacio completamente iluminado, detrás de unas columnas, etcétera, ¿no estoy matando la obra? Cuando hay una obra concebida para estar efectivamente más arriba, pero en un torreón oscuro. O cuando yo retiro un retablo de un altar y lo pongo en un museo, ¿no deja de tener sentido? Cuando deja de estar en relación con la vidriera, con la escultura, con el espacio. Es un sistema, la lectura. Pero lo que tenemos es que el arte es el cadáver de un objeto que tenía uso. ¿Cómo? El arte es el cadáver de un objeto que tenía uso. Esto es arte, en su momento no fue. Claro, es que lo llamamos arte nosotros. Pero ellos no lo llamaban arte. Y muchos tapices que vemos en museos, etcétera, no eran arte, era para no tener frío, para cubrir los muros y no tener frío. Sí, pero por algo bonito, al menos. Sí. Algo bonito, sí, ¿no? Sí, pero hay una forma que yo pueda elegir una pintura bonita para mi casa, bonita, que no. Sí, pero lleno no de símbolos. Arte. Y lleno de símbolos. Es decir, no la llamamos arte. Sí, llena de símbolos de todo lo que queramos, pero lo llamamos arte nosotros. Y como tal, lo preservamos nosotros. O sea, que es un concepto que le hemos dado a nosotros, que esto es arte. ¿Antes era? Era algo que se usaba, que usual en el sentido para ser utilizado. Claro, pero te quiero decir, ¿por qué es útil el arte? Vamos aquí a un debate de fondo. ¿Útil por qué? Es un accesorio, es decir, entendemos. Un accesorio es lo principal. Claro, te quiero decir, aquí las vidrieras son principal accesorio, son principal porque ya no son las vidrieras. ¿Y los tapices que están en el Schaff? ¿Están donde sea? También ha cambiado la funcionalidad. La liturgia ha cambiado. Ya no tiene sentido. Ese edificio está hecho por una liturgia. Y la liturgia, o muchas a la vez. Las distintas capillas con muchas misas. Ahora no existe eso. Ahora solamente es el sacerdote que está de cara al público para oficiar. Antes no, antes era lo sagrado lo más importante. Aquí hay varias cosas. Primero, sobre el tema de que, esto en el momento no consideraban arte, sino artesanía o lo que sea. Artesanía sí, pero arte no. Te quiero decir, ¿podemos decir lo mismo de la generación que viene después de esta o la era que viene después de esta cuando Miguel Ángel pinta la Sixtina? O sea, ¿Miguel Ángel no se consideraba un artista? ¿O Rubens? Yo creo que Miguel Ángel se consideraba un artesano. Un artesano. ¿Miguel Ángel no se consideraba un artista? Un artesano. ¿O Rubens? Es que ¿o el Greco? Ahí ya se han separado. Pero ojo que Rubens hace lo mismo que el de las vidrieras, ¿eh? Cambia el sentido. Efectivamente, cambia el tipo de devoción. Pero ojo que Rubens hace lo mismo que esta gente. Rubens trabaja como esta gente para el poder. Claro. Sí, pero y se dedica a esparcir una idea. Sí, pero ya tiene una idea o concepto y ha cambiado la estética. Entonces, y aquí ha cambiado la estética, los ojos con los que lo vemos. Como pasa con el Partenón, que también estaba todo pintado. Sí, sí. Y ahora nos parece todo como ahora clásico. Nos parecería ordinario, digamos. O sea, ha cambiado nuestro sentido estético. Ha cambiado el gusto. El gusto. El gusto. Yo creo que no solo eso, sino que de la concepción, de repente, los
mete en la mente la noción de arte, la noción de patrimonio, y entonces hay una intención de preservar, Importante. Y entonces, de cierta forma, sí, se le retira del uso. He de reconocer que más patético me parecen las obras actuales, que lo único que se hacen son creadas para ser directamente metidas en museo. Para ser retiradas del porque museo. Porque no caben en ninguna otra parte, okay. Ni tienen ninguna otra utilidad. Es que hay un debate más de fondo ahí. Claro, es decir, claro. ¿En qué momento? Porque Rubens se llamaba a sí mismo artista, o Greco, o Miguel Ángel. Marsilio Ficino ya, en el siglo XV ya dice, aquí artistas enviados por Dios, todos estupendos, maravillosos. Vasari habla de los artistas como directamente enviados por la naturaleza. Pero sin embargo Rubens trabajaba con la misma lógica que estos señores que hicieron esta catedral. La misma lógica. Tú me pagas, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que venda? ¿Qué quieres que venda? ¿Vendo contra reforma? Verás tú. Es verdad. El Greco, ¿vendo contra reforma? Para adentro. ¿Vendo fe mariana? ¿Vendo el poder del gremio, tal, no sé qué? Y lo venden bien, ¿eh? Exactamente. Pero ahora ¿qué le llamamos artista? O sea, ¿le llamamos artista al genio del marketing que hace la campaña de Apple? Pero a Sí, claro. Y eso no pasa, claro. Claro, pero es que hay una mística del siglo XX, ¿no? Ahí hay un rollo ya de, bueno, claro. Es que nosotros somos... Hombre, en el siglo XX nos encontramos con que llamamos artista al que tiene la idea y se le paga millonadas y al que realmente hace ni idea. O sea, tratan de olvidarlo. Claro, sí, claro. Muchas veces, esos que llamamos artistas no tienen contacto con la materia. Ni el saber hacer. Son ideadores. Hablamos de los ideadores. Tengo idea, y ya por eso millones, y ahora tú lo haces. Es que hay la Cabine des Amoureux en París, una que tuvo la idea, la hizo Kelly, me parece, el arquitecto, la hizo él, pero a ella se le ha pagado, y es de ella, porque se le ocurrió y dice, bueno, pues vale, si me pagaran por ideas yo era multimillonaria, de coste. Bueno, vamos a hablar de un artista. El primero de la lista de los artistas italianos que pone Vasari en sus vidas. Tan el primero que es como el iniciador del Renacimiento italiano para mucha gente. Giotto, ¿no? Exactamente. Esto es Padua. Esto es la Capilla Scrovegni y esto es Giotto dándole la vuelta al tema. Es decir, hemos dicho, al artista medieval en su secuencia de imagen, en su novela gráfica, no le importa que se vea que no es la realidad. Le importa que se entienda el mensaje. Es decir, es más lingüístico que naturalista, como se dijera. Bueno, pues aquí Giotto dobla la apuesta y dice, pienso. No lo pienso yo, lo piensa la doctrina. Yo voy a hacer que la gente, que mi nuevo público, ese público italiano, esto lo encargo un banquero ya. Y este no es un noble, ya este no es el del gremio de no sé, este es un banquero el que está encargando de esto. Yo creo que mi público se sienta cerca, se sienta parte de esa historia. Que tú ves una catedral gótica y las vidrias están ahí arriba. Entonces, te hace sentir una perspectiva muy pequeño, las curvas son alargadas, te miran todas desde arriba. Aquí no. Aquí, esto es la humanización y la incorporación del público en la obra de arte. Bueno. Como veis, recursos todavía de la Edad Media, los colores. ¿Alguien sabe qué era el color amarillo? Envidia, traición, etcétera, etcétera. ¿Y el púrpura? ¿Qué sigue utilizándose hoy? ¿Un morado? Exacto. Códigos medievales. Códigos expresivos que podíamos haber visto en el tapiz Bayeux. Lo que es que el tapiz Bayeux directamente pone un dedo señalando. Y Giotto es más sutil. ¿Os dais cuenta de todos los palos en el prendimiento de Cristo? ¿De cómo lo están señalando? ¿De cómo está en el centro una imagen señalada por todos y cubierto por la envidia? Este de aquí es Scrovegni, el que encargó la capilla. No es que le hiciera nada malo, o sí, no sabemos, era banquero, todo puede ser. Pero su padre
O sea, él encarga la capilla porque su padre había sido famoso por lo usurero que había sido. Y había sido tan famoso que Dante lo cita en la Divina Comedia, metido en el infierno. Si había sido usurero el tío. Entonces, ¿el qué hace? Encarga esta capilla precisamente para tratar de expiar su pecado. De hecho, si vamos aquí, está aquí colocado. ¿Por qué? Porque está con los que se van a salvar en el juicio final. Eso vaya por delante. Los estos para abajo, estos para arriba. ¿Eh? Y yo, como he encargado, estoy con las tres Marías, como lo he encargado, ya he hecho bastante. O sea, todo muy medieval, todo muy medieval. Pero es que además Giotto incorpora una manera de pintar que ya prácticamente se está asomando a lo que luego se conoció como la ventana albertiana. Es decir, el cuadro deja de ser una representación más o menos simbólica y pasa a ser una ventana, una ilusión. La perspectiva, la luz, etcétera, etcétera. Estás en el modelado. Es que esto estamos 60 años después que Schaff. 60 años después. Es que hay que decir las cronologías, porque este señor verdaderamente es un extraterrestre. O sea, lo decimos, ¿qué avanzado era? Este. Y aquí vemos lo que ya no está en medieval. De hecho, no sé si alguien, aparte del beso de Godard, no sé si hay besos mucho más mejor pintados que este beso ante la puerta dorada de Giotto. Es decir, pintando a las figuras divinas, Joaquín, Santa Ana, pintándolos con esta naturalidad, fijaos cómo le coge la cara, fijaos en la barba escapándose entre los dedos, en las caras juntas haciendo casi una sola cara. ¿Eh? Bueno, esto lo que nos hace es sentir una con misericordia, nos hace sentir tan, nos hace entender también a la Virgen, entender también a San Juan, a la Virgen, a Santa Ana, a San Joaquín, que verdaderamente nos mete en la escena. Claro, hace falta otro público. Este es otro público ya. No hace falta que les explique, no es un público que quiera que les expresen el mensaje o que le expliquen el mensaje de una manera expresiva, casi lingüística. Y aquí entran muchas cosas. La manera que tiene Giotto de meter los sentimientos. Realmente, es que estamos a 60 años de Schaff. Es que estaban haciendo por toda Europa lo de Schaff. Lo que hemos visto en el álbum de Villar. Ya lo que está haciendo Giotto. El nacimiento de... Fijaros qué imagen. La única que yo he visto que la Virgen está tumbada. Es de un nacionalismo tremendo. O sea, cualquier madre lo entiende. Con que le están dando a su niño, cualquier madre. Estamos entendiendo aquí la jugada de Giotto. O sea, está haciendo que entendamos a la maternidad de la Virgen, porque luego tenemos que entender su dolor. Tenemos que sentirnos mal por lo que le ha pasado a Jesucristo por nuestra culpa. O sea, ya no, ya se acabaron con este tipo de arte, esa representación indulgente de la Edad Media. Que no demuestra sentimientos, que no demuestra, que no hace que nos relacionemos con ellos, que una imagen que vemos como si fuera de otros, como si fuera de un estante superior. Estos somos nosotros, esto es cualquier madre. Y atención al paralelismo con la que viene ahora. Esta es la muerte de Jesucristo, el descendimiento. Fijaros en la cara de la Virgen, fijaros en los gestos de dolor. Para meternos en el ambiente de Giotto. ¿Alguien sabe lo que es esto? Bueno, estos son dos trampantojos. No están mal, ¿eh? Para ser de principio del siglo XIV, no están mal, ¿eh? Los he visto peores. ¿Y qué es lo alucinante? Que en realidad, al darnos la sensación, al dibujar la continuación arquitectónica de la capilla, está disolviendo los límites entre la pintura y nosotros. Hay otro juego más, pero es que no he traído ya... Vamos con esto. Pero hay otro juego más. Aquí debajo, no sé si se ve muy bien, veis que hay como mármoles, ¿no? Y aquí como esculturas, dibujadas. Bueno, los mármoles son todos pintados.
y se hace que sean pistados para que se disuelva ese límite. Y esto son esculturas de las virtudes y de, y de los pecados, la envidia, la gula, la lascivia, etc., etc. Y no hace ya una pintura, hace una grisalla, que es como una escultura, para deshacer los límites entre lo material, entre la realidad, entre lo tangible y lo espiritual, lo que está representado en toda la capilla. He traído esto para compararlo con Shah, precisamente para que veamos cómo evoluciona el lenguaje, cómo evoluciona el código. Es decir, esto es código. Un hombre del siglo X no lo hubiera entendido. O mejor, un hombre del entorno de las catedrales francesas de Shah no lo hubiera entendido. Y seguramente lo hubiera escandalizado. No hubiera entendido que se representara a la madre de la Virgen, al padre de la Virgen dándose este beso. Bueno, y aquí ya. De hecho, aquí no voy a hablar. Me estaba acusando. El jardín de las delicias. ¿Alguien sabe qué significa? Aquí entendidos, ¿no? Y amantes del arte. Paraíso. ¿Cuál? Paraíso está en la tierra. El paraíso aquí, ¿verdad? Vale. Vale. ¿Y aquí? Aquí el infierno, ¿no? Sí. Vale, ¿y esto? Pues lo que hacemos aquí en internet. También esto me parece más paraíso, sobre todo si vas al detalle, que esto, ¿eh? Esto no está mal, pero esto es muy animado. Para nosotros. ¿Esto qué? Son las pasiones. Todos desnudos, jóvenes. El purgatorio no es. He visto purgatorio más purgatorio. O sea, podemos empezar a descartar lo que no es. No es el purgatorio. ¿Tú qué dices, Denis? No tiene pinta de purgatorio. No, ¿verdad? Tiene más. Parece más a lo presente del que no. ¿Lo presente? Joder, ¿dónde es ese presente? La vida. ¿Dónde es ese presente? Porque. Uf. O tal como lo ve. Pero no sabemos, no han explicado. Con lo cual no sabemos lo que tenía en cabeza. Bueno, sobre el jardín de las delicias, como no lo entiende nadie, hay literatura y literatura y literatura y literatura sobre cada imagen. Sobre cada... Por ejemplo, hay quien dice que se puede leer que se pueden leer secuencias, como si fuera un cómic. Hay quien dice que esto es el paraíso del que nos expulsaron. Esto es nuestra vida libidinosa, porque tiene indudablemente un contenido fundamentalmente sexual, y esto es lo que pasa por nuestra vida libidinosa. Es decir, claro, me llama la atención que hay aquí la música. O sea, el infierno en realidad tampoco está tan mal, ¿eh? O sea, si me hago con detalle, tampoco está quedado bien. No, el que no es esto, está clarísimo. Por aquí, bueno. Se aguanta. Sí, hay música, claro. Claro, hay quien dice que efectivamente esto está, que esto es lo que hacemos en nuestra vida, en nuestras pasiones, y esto es. Pero también hay quien dice, porque aquí, o sea, las pasiones, pero yo lo veo todo el mundo pasándolo bastante bien, bastante jóvenes todos. Es decir, para ser una pintura moralista, no tiene tan mala pinta. ¿No? No sé. Hay quien dice que, dependiendo de lo que hagas aquí, puedes ir o para acá o para acá. Exacto. ¿No? Sí. No, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya os anticipo que no hay respuesta, ¿eh? No voy a terminar diciendo, pues veréis, es tal. No. O sea, eso no va a pasar. Pero sí que os voy a contar dos cosas sobre el Bosco. Claro, sobre el Bosco se dan congresos. Pero sobre en la escena inferior izquierda de tal, hombre, no es verdad. Y además no llegaron a ninguna conclusión, ¿eh? Ninguna así demasiado satisfactoria. Pero
lo que sí que es, os voy a contar una anécdota, sí que se ha identificado mucha esta iconografía, muchos estos hombres así mutantes, estos especie de pompas donde hay gente metida, estos edificios tal, sí que se ha encontrado mucha iconografía, mucha fuente histórica que nos permite hablar un poco de esto ha salido de tal sitio, esto de tal grabado, esto de tal cuento, tal. Hay un libro de Legoff que se llama Lo maravilloso y lo cotidiano en la Europa medieval. Es un gran libro, es un historiador francés muerto recientemente, que habla de todas estas iconografías. Y que lo que dice es que el Bosco lo que hizo simple y llanamente es recrear toda la religión popular. Es decir, ir recreando pues, nuestra religión popular, nuestro quehacer cotidiano, porque la mente del hombre medieval era mucho más así de lo que nos creemos. O sea, que esto no es nada innovador, que es la mente del hombre medieval, que era mucho más maravillosa, mucho más inventiva, con mucha más creencia en la magia, en un mundo de este tipo, de lo que nos creemos, o de lo que nos dan a entender los muros pelados de color de las catedrales, de las iglesias románicas, etcétera, etcétera. Yo os cuento una anécdota y paso a la siguiente, ya que nos acabamos. Hace unos años trabajando en el Museo de Arte y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid, Museo de Antropología. Bueno, de antropología, etnología. Bueno, pues vinieron cinco señores de un pueblo de Zamora porque querían montar en su pueblo, que era un pueblo recóndito de Zamora, recóndito, recóndito, lo suelen decir la culebra, o sea, 20, pues de esos 25 y de 80 y pico años querían montar un museo de etnografía y antropología allí porque tenían de verdad mucho material, nos donaron mucho y tal, entonces vinieron a ver el nuestro. Entonces nosotros, que agradecimos mucho la donación, les llevamos al Museo del Prado. Bueno, pues se pusieron delante de este cuadro, lo reconocían todo. Si esto es el cuento de no sé qué, esta es la tal, esta es la canción de no sé cuánto, este bicho sale no sé cómo. Porque todavía recordaban parte de este código. Que a nosotros todavía nos vienen a decir que si Dalí, que si no sé cuántos, que si el futuro, que si unas barcas que no sé cómo, que si no sé qué, ¿verdad? Bueno, pues llegaron estos señores de un pueblo de Zamora, que estaban en contacto con el código, pataplam. Reconocieron, pero varias. Vamos, yo no tenía ni idea de lo que me hablaban, ¿eh? Yo, señores, saben ustedes más de esto que yo creo. Y vamos con la última. Esto ya es Renacimiento, que lo he traído porque todavía tiene muchos códigos. ¿Para mí saben lo que es? La Soledad de Córdoba de la Misericordia. Exactamente. ¿Este cuál es? Lo tuyo, el tato. Exacto. ¿Este? Me interesaría explicar brevemente el significado del unicornio. Uf, es que significar el unicornio es... A mí también me interesaría que me explicara alguien tranquilamente. Porque así como el león tiene un sentido antropológico muy claro, el unicornio está relacionado con la pureza, con la virginidad, con las virtudes femeninas, etcétera, etcétera. Pero hay estudios que lo relacionan con muchas otras cosas, con cuestiones heráldicas, la señora. No sé si hay alguien aquí que tenga más información sobre el unicornio. Sí, también. Hay quien dice que tiene un sentido también pasional, que el unicornio refleja a Jesucristo. Pero vamos, también hay congresos, ¿eh? ¿También llega? Congreso de una semana. No, no es que no hay de internet, es que vas a textos especializados, hay muchísimas elucubraciones, pero alguien que diga esto es esto porque lo pone en tal fuente, no hay. Como digo, los historiadores del arte sabemos mucho menos de lo que parece. ¿Sabes? Porque a veces hablas con un historiador, no, este seguro que ve este cuadro no sé quién y te dice, no, ni idea. Este habíamos dicho que es el tacto, este habíamos dicho que es... El gusto. O sea, hay que fijarse en el monete. ¿Esto? Exactamente, lo venía. ¿Este? Sí, ¿no? La que queda, ¿no? La vista. Fenomenal. A ver, ahora me siento ya. El tapiz último. Sí.
Y además, este sí que tiene una un poco de literatura. Amour seul des yeux. Vale. ¿Qué significa en francés, Dominique? A mi único deseo. O sea, a mí te la apuestas. ¿No? Yo tampoco, ¿eh? No, o sea, es que nadie lo sabe. A lo mejor estamos aquí esperando a que digas abajo. Yo me he sentado porque estoy como vosotros, ¿eh? Yo tampoco. No, aquí, a Monsol de Sion. ¿Alguien se conoce alguna interpretación de las que se hayan dado? Porque este tapiz... ¿Mm? Saber dominar sus sentidos, tal vez. Uno, que domina los sentidos, porque es un collar que lleva siempre, el que se está quitando. ¿Lo veis? ¿Mm? Y de repente se lo quita. Una, que es una dama tan templada que domina sus sentidos. Otra que se ha dado, que hay un sexto sentido que tiene que ver con la sensibilidad, con el deseo. Hay interpretaciones más románticas incluso, que todo el resto de los sentidos están supeditados al deseo, a la voluntad. Pero seguramente llega alguien del siglo XVI y dice, pero está clarísimo, hombre, si esto es tal, ¿no? Esta es la última que he traído, ya es Renacimiento prácticamente, los que todavía tienen mucho código de la Edad Media. Y yo nada quería preguntar, para que cerremos. ¿Somos conscientes de la cantidad de códigos que manejamos nosotros? Y más aún, porque claro, hemos visto aquí todo tipo de maniobras. Todo tipo de maniobras para comunicar mejor. Todo tipo de maneras de hilar una secuencia. La última del tapiz a través de los personajes y a través de este símbolo que parece clave, que es el collar. Ahora, ¿somos nosotros conscientes hoy? No. Otro día hablaba con Dominique del tema de los dibujos animados. Sí. De Disney en concreto. Hasta hace unos 10 años, digamos, Disney dio unos códigos que a mí no me gustan en absoluto, pero si se fijan en los dibujos animados hasta, digamos, los años 2000, finales de 90, el personaje bueno, de piel clara, de pelo más claro, la chica siempre guapísima, tipo europeo, los malos, tez morena, pelo negro, rizado muchas veces y con proporciones físicas no tan agradables como los personajes buenos. Hay unos códigos que a mí no me gustan en absoluto, pero que se han inculcado a millones de niños. Pero que funcionan, ¿eh? Y si bien funcionan. Ojo, si funcionan. Los niños, y pensando un poco también en lo que estáis viendo constantemente desde el cine, la televisión. Claro, claro. Exactamente. Los códigos de los actores están prefijados. Claro. Hay, hay una... bueno, cuando he visto el cine en la facultad, hay una cosa muy graciosa. Cristian Andrés Colorado, que no es especialista, es profesor, me ponía la versión de Indiana Jones para el cine y la versión de Indiana Jones para la tele. Porque el código era distinto. ¿Por qué? Porque los planos muy generales no van a funcionar en una tele pequeña. Porque además tienen que ser las secuencias más cortas porque siempre hay algo que te distrae en casa, y en el cine no. Con lo cual, para que no te distraiga, las secuencias son, los planos son muy cortos. Fijaros, ¿eh? Para captar tu atención en el cine,
para aprovecharse del cine y para aprovecharse de la tele. Igual que aquí se aprovechan de la luz, se aprovechan del muro, se aprovechan del tapiz, se aprovechan del soporte. Y luego me comentó otra cosa además, dos cosas divertidas. Una, que la bandera de Estados Unidos sale siempre en una película que se produce en Estados Unidos. Es obligatorio. Sale siempre en alguna esquina. Pasas por delante de algún porche y está colgada. Pasas delante de una institución pública y está la banderita. Y otra cosa más divertida todavía, que enlaza con el próximo taller. Cuando grababan Drácula, cuando grababan el Drácula de Bela Lugosi, como no se podían copiar las películas, tiraban varias veces la misma escena en un rollo. O sea, en varios rollos. Para tener varias copias. Es decir, tiraban la escena tantas veces como fuera necesaria, con lo cual hay muchas versiones. Como no podían doblar, cuando terminaba de grabar Bela Lugosi las 20 tiradas que tenía que hacer, salía un actor francés haciendo de Drácula y entonces grababa la escena en francés. Y luego salían los actores españoles y grababan la escena en español. Bueno, pues se cambiaban todo tipo de cuestiones de guión para que el código de Drácula que se daba para los españoles fuera completamente inteligible para los españoles. Poder criticar así. No, para que nos enteremos mejor, porque un código americano no lo íbamos a entender tan bien, ahora sí, porque es el nuestro. Pero entonces, en los años 40, entonces, se grababa con un código específico español, con un código específico francés, con un código... Claro, ¿hasta qué punto es poderoso esto?